realmente justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu hijo amado ¿y por qué? Porque Jesús el hijo amado nos ha mostrado el rostro amante, misericordioso, fiel, leal de Dios Padre. Toda otra imagen o idea que nos tengamos en la mente o nos hayan metido nuestros padres o catequistas o el cura o quien fuera, no está, no está, no hay, no hay. Entonces hoy leemos el Evangelio según San Lucas, que es justamente el Evangelio de la Misericordia de Dios. Pero escuchemos lo que dice el Evangelio de la Misericordia. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos, trataron a los profetas. Después voy a seguir con la segunda parte, pero aquí ya leemos la manera un poco diferente, la siete bienaventuranza de Mateo. Lucas pone cuatro positiva y cuatro negativa. Bueno, las negativas son, hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, a mí me sucedió una sola vez, bah, una cuanta, pero una en especial, que después de haberle conseguido una casa y más o menos decente a un viejito que andaba sin rumbo, un día me maldijo, maldito Lucio, bah, y, y yo me quedé pasmado porque sabía que pobrecito no le daba la cabeza, pero me da pena... Cuando todo dice, volvé que te queremos, volvé que sin vos no podemos hacer nada. No, 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 sin Jesucristo. Y si yo represento solamente una uña de Jesucristo, bueno, bienvenido sea, pero fíjense también que detrás de la uña puede haber mucha mugre. Señor, nos ayude a entender. Cuál es la bienaventuranza y cuál es la maldición que nos corresponde, y que el Señor nos bendiga e ilumine en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.